Hello, Francis. Hello, teacher. How are you? I'm like in a rush. In a rush es cuando andas como apresurado, cuando andas así como que va la hora pico. So, and what about you? And you, Francis, how are you doing? Good. Good, really. I am here. Okay. And I am. That is your natural hair, curly? Yes. Natural. Yes, it's natural. My mother is curly too. A little. Mm-hmm. A little or more? Your mother? My mother is a little. A little. Oh, okay. Mm-hmm. That's it. And hello, Olga. How are you tonight? Olga. Hello. Hello. Listen maybe, me. Yeah. Hello. Now, yes, I can hear you. I think we had some difficulties, but. Mm-hmm. Okay. Okay, I'm fine. You're okay. You're fine. Yes, okay. Okay, that's it. Blanca is with the mask because she thinks we have evening. COVID. Hello. Hola. Hola, hola. Good evening. Good evening. Aquí un poquito de enferma. Ah, de verdad, pero te escucho bastante bien. Your headphones are different, right? Me escucha bien. Sí. Ah, vale. Como que si fuera de la que hablan en los aeropuertos, ¿te escuchas? Ah, en serio, la mascarilla entonces. No, yo creo que son tus headphones. ¿Cambiaste los audífonos? ¿Los cambiaste? No. ¿Son los mismos? Sí. Pero verdad que se escucha mejor, más clara. Tal vez la señal está mejor. Quizás la señal, ajá. Hay porque que me he estado fallando bastante. Ah, ok. So, how are you tonight, Blanca? Mal. Mm-hmm. You are okay? Mal. Estoy mal ahorita. Ah, estás un poquito sick, enferma. Eso, sí. Ok. ¿Hoy te comenzó? Hoy me comenzó. Ok. I hope you feel better tomorrow. Espero que te sientas bien mañana. Ok. Ok, gracias. Thank you. Let's see. Alex. Hello, Alex. Ok, Alex is dancing. Miren el osito que le dieron por portarse bien. Hello. Creo que está ocupado, creo que está busy. Irma, hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening. I can see you are in a different room. Veo que estás en un cuarto diferente. Sí, en el de mi hijo. Estás usurpando el espacio. Okay. Sí, mucha bulla afuera. Sí, that happens. That's why sí. I try to be in a different room because uh-huh. The neighbors, los vecinos, I uh-huh. think everybody has problems with noisy neighbors. Con vecinos ruidosos. Okay. No, tengo visita y la visita es ruidosa. Wow. Okay. Okay, good. Luis Martínez, hello. How do you do? Sorry, I'm fine. Really? I told Francis that I am in a rush. Como que estoy como medio apurado, ¿verdad? Wow. Yeah, that happens sometimes when there is a lot of work to do, cuando hay bastante trabajo por hacer. And I can see you have like different rooms. In every class, you are in a different room. This is my fondo, the uh-huh. pantalla. Backwards, yeah, yeah. Backwards, okay. Mm-hmm. Backwards, okay, no, that's it. No different home. Mm-hmm. No different home.
Ah, different. Oh, it's the same. Es la misma casa. It's the same. Okay. Qué bonito. Yeah, really nice. Luis has different tricks. Como que tiene bastantes trucos. Este Luis es bien ingenioso. Como que se aburre en la misma casa. Alex, hello, Alex. Can you hear me? ¿Puedes escucharme? Hello, teacher. Hello. How are you doing? Very good. Very good. That's nice. Luis Borja, hello. What's up? I'm fine. Nice. Very nice. Jolly, hello. Hello, teacher. How was your day? ¿Cómo estás? Fine. Fine. Tired. Yeah. Cansadito. Creo que la mayoría no, yes. no nos tocan eso. Yes. Okay. Carlos Escamilla, hello. Are you working yet? Are you hello, teacher. Hello. Are you at home or work? No, it's in my house. Ah, your house. Nice. Yes. Yes. Okay. How are you doing? So-so. So-so, okay. I can see Nancy. Hello, Nancy. How are you? Good? Fine. Okay, ready to speak after the class? What? Lisa para hablar después de la clase. Yes. Okay, Nelson, how are you doing? Good evening, teacher, classmates. I'm great, teacher. I'm great, that's nice. Ready for my class. Okay, that's good. Bien, hoy le voy a dar un par de trucos como para hablar de manera, porque este tema que viene ahora es de los temas que más me gustan, porque abre las puertas. It opens like a lot of doors for you to talk a lot, porque se trata de los verbos. Cuando se trata de verbos, uno puede hablar como que de manera más extendida, porque hay más cosas que decir. La semana pasada se dieron cuenta que estábamos como limitados. Yo sé que querían decir más cosas, pero por el mismo tema nos limitábamos un poco porque quería que quedara eso claro. Ahora como que ya hay más libertad. Ok, Carolina, hello. How are you tonight? Hello, teacher. How are I'm you? Fine. You're fine, okay. That's I'm fine. That's nice. Wendy, how are you doing tonight? I'm fine. Are you fine? No estás pidiendo permiso para hablar, ¿verdad? Creo que te tiene castigada. Okay. Good. Let's begin with, vamos a comenzar antes de pasar la lista. We're going to begin with some questions. Okay. Francis, what's your middle name? Francis, what's your middle name? My middle name is Elizabeth. Okay, that's good. Irma, what's your occupation? I am cashier. That's nice. Blanca. Let's see. What's your favorite food? My favorite food is pizza. Okay, that's it. Jolly, what's your boss's name? My boss's name is Marvin Rodriguez and Victoriano Vélez. Okay, both. Okay, that's nice. Nancy, what's your last name? Last name in Mejia. Okay, good. Let's see, Nelson. When is your birthday? My birthday is December 33. 23. 23. Ah, 23. Okay. Eso está pasando, ¿verdad? Se van a celebración en la gira de diciembre. That's good. Okay, 23rd. Después vamos a ver eso. 23rd. Okay, so one day before 24. Un día antes del 24. Yeah. That's good, because if you have, well, if your birthday is on 25th, si es el 25,
puro recalentado. And then if your birthday is on January the 1st, el primero de enero, puro cohete soplado, como, ¿verdad? So that's a big problem. Okay, Wendy, tell me, what's your pet's name? What's your pet's name? Pet's mascota. My family, Wendy. No, no. Do you have pets? ¿Tienes mascotas? No. Yes. Uh-huh. What do you have? A crocodile, a tiger, a snake. ¿Qué tienes de mascota? Tengo tres. ¿Cómo se dice tengo? I have. Mm-hmm. Es un verbo que vamos a estudiar ahora. I have. Three. Boyfriend. Three. Okay. Pets. Sorry. You have three. Hola. ¿Qué? ¿Tres qué tienes? Pets. Ah, three pets. Sí. Pero ¿qué tipo de animales son? What kind of animal? Sí. Ah, no. Tengo. Francis y Nancy están riendo, son malíes. Okay. So. I have cocodrilos, ballenas, what? Perritos, gatos. Uh-huh. Dog. Okay, three dogs. Thank you. That's nice. Uh-huh. Luis Borja, let me see. Where is your workplace? We can listen. Is in Santa Tecla. Oh, nice, nice. It's Santa Tecla. Olga, where is your workplace? Tu lugar de trabajo. ¿Dónde? Where is your workplace? Alcaldía de Mexicanos. Ah, City Hall. Alcaldía, City Hall. Okay, Mexicanos, City Hall. Okay, that's nice. Let's see, Luis Martinez. What's your favorite band, Luis Martinez? The Eagles. The Eagles, that's nice. That's nice. Hotel California, Tequila Sunrise. What is another song? New Kid Downtown. Ah, yeah, New Kid Downtown. Lion Eyes, right? Lion Eyes. Lion Eyes. Sorry, sorry. So, the Eagles have a lot of songs. Sorry. Let's see. So we're going to start now. Vamos a comenzar ahora. With this. Let's see. We have the alphabet. I know that it is easy. Okay. So let's see, Nelson, how do you pronounce this letter? What? This one. Can you see it? ¿Puedes verla? Z. Z, that's nice. Let's see, Jolie, how do you pronounce this? Jolie. What? This one. V. And this one? V. Yes. And this one again? V. Nice. Thank you. Blanca, how do you pronounce this? M. And this one? N. That's nice. Thank you. Carolina, how do you pronounce this? Eh. Mm-mm. Remember, try to remember, recuerda. Busca en tu interior, en tu corazón. Hey. Casi. Este es H. Hey. Y este sería G. Remember, G, G H. Alex, G. Can you pronounce this letter, please? Yes. G. J, como DJ, J. Como DJ. Y esta se parece. Uh-huh.
key. Mm-mm. Key es llave, es key. Key. Mm-hmm. I know that it is tricky. Sé que es un tanto complicado. Olga, can you pronounce this? This is for babies. Vamos. Eso es para. Sí. Es... Sorry. Sí. And this one. D. Ajá, como CD, ¿verdad? Sí. Como DVD. CD, DVD. Sí. Okay. Mm-hmm. Mm, let's see. Here we have Francis. Okay, Francis. This one. Para que no se me aburra. This one. Q. This one. R. Ajá. Hay algo que se le llama código QR. No sé si creo que han escuchado acerca de eso, que es un código que lo pueden escanear con el celular. Entonces, QR o QR, ¿verdad? Hay muchas de las letras que uh-huh. significan bastantes palabras, ¿verdad? En este caso. Ok, Irma, how do you pronounce this and this? S. And this one? La siguiente. Next. Sí. Ok, very good. Let's see. We have vowels and consonants. Let's see. Hello, Angel. How are you doing? Hello, I'm fine. Okay, that's nice. Do you remember what is vowels in Spanish, Angel? Sorry. You don't remember? Number. No, vowel in Spanish. Vowel. Mm-hmm. Okay, let's ask Carlos. Do you remember what vowel is? Sorry, no remember. Okay, no problem. Let's see. A, E, Verbo. I, O, okay, E. That's good. A, E, I, O, U. Vowels, vocales. Okay, and the consonants, y las consonantes, B, V, M, N, T, S, Z, K, bla, bla, bla. Okay, so remember, vowels, recuerden, vocales. Vamos a ver a quién más le preguntamos. Let's ask Olga, tell me the vowels, dime las vocales, digamos que ustedes están en kinder. Yes, similar. A, E, I, O, U. Thank you. Nelson, can you tell the vowels backwards, de regreso, de retroceso, de reversa, como dice la canción? Okay. Mm-hmm. U, O, E, no, A. A. La letra I, ¿cómo se dice? Mm-hmm. Wow, teacher, a veces me agarro curva, así mi cerebro. Ok, relax, relax. A veces me pasa. Más que todo cuando me pregunta fecha mi novia. Yeah, that happens. Ok, let's see. Jolie, you can do it. Cuando te preguntan, recuerda lo que hiciste. Sorry. Hi, teacher. Yeah. Can you say backwards? ¿Puedes decirle de retroceso? Para atrás, U, de reverso. Mm-hmm. U, O, I, E. Hey. Yes, thank you very much. Es que sí son complicadas, yo les entiendo. Cuestan, pero poco a poco vamos a ir, de eso se trata, de ir repasando. Ok, ways to say you're welcome. Pueden ver acá, ¿eh? Ways to say you're welcome. Ok, Nancy, do you know what is you're welcome? ¿Sabes qué significa you're welcome? Bienvenidos. Casi. Welcome significa bienvenidos. Ustedes uh-huh. son bienvenidos. Ustedes están bienvenidos. Pues ese sería como... Igual. Igual. De nada. De nada. De nada, no. Yes. Fíjense que a veces en inglés hay ciertas frases que si las tomamos literalmente sonarían como extrañas, pero tienen otro significado. ¿Ok? So, cuando yo les digo gracias a ustedes, thank you, ustedes me pueden decir... Sure. Me pueden decir no worries. Me pueden decir yo got it. No problem. Anytime. I'm happy to help. It's my pleasure. Si se dan cuenta, en cada clase siempre les doy estas frases, porque estas frases nos ayudan a tener una conversación más fluida. Y porque les digo esto, ahora si se dan cuenta,
cuando les pregunto algo, les digo algo, hay algunos de ustedes que me responden, aunque yo les digo gracias. Entonces, esa es la actitud. Ahora, cuando yo les diga gracias, y les voy a decir gracias cuando esté pasando lista, ustedes me pueden decir, sure, ¿qué significa? Seguro. No worries, que es, sin preocupación, como Hakuna Matata. You got it, que significa, ya lo tienes. No problem, que no hay problema. Anytime, que es cuando quieras, eso significa como cualquier momento, cuando quieras. I'm happy to help, estoy feliz de ayudar. Y it's my pleasure, que significa es, o sea, el placer es mío. Okay, microphones off, please. We're going to practice this. Porque ya me lo van a decir todos ustedes. Okay, so microphones off. Sure. No worries. You got it. Esta es importante. Got it. La van a ver muchas veces, en muchas frases. Got it. Y eso lo hace, si se dan cuenta, you got it. Pero si digo you got it, no suena muy estadounidense. Pero si dicen you got it, ¿verdad? Repeat, no problem. Remember, no problem. Tampoco me va a decir Olga, no problem, ¿verdad? No se trata de sobreexagerar, pero sí, la M es importante, no problem. Puede sonarla corto, pero que se note que dice anytime, anytime, igual M al final, anytime. I'm happy to help. Y la P al fondo, I'm happy to help. No digan hell, porque hell significa infierno. Okay? So, I'm happy to help. Y la otra, it's my pleasure. Pleasure. It's my pleasure. Okay, let's repeat it quickly. Vamos a repetirlo rápido. Sure. No worries. You got it. No problem. Anytime. I'm happy to help. It's my pleasure. Okay. Hello, Eric. How are you doing tonight? Good evening, teacher and guys. I'm good. Okay, nice. Can you help me with the last one? It's my pleasure. That's nice. Perfect. Luis Martinez, can you help me with this? I can't listen to you, my friend. Sorry. You have to activate your microphone. Sorry. No problem. No problem. Just, uno se emociona, yo lo sé. Go ahead. Happy to help. I'm happy to help. That's nice. Angel, please. Anytime. Anytime. That's the way. Carlos Escamilla. No problem. That's nice. Nancy. You got it. You got it. Eso, got it. Es que se escribe diferente, teacher. Sí, así es la vida. I'm sorry. Okay, no. Nancy. Decí, Gary. Gary. Gary, el. Gary, Gary el. ¿Cómo se llama? El caracol de Bob Esponja. Ajá, Bob, Gary. Okay, got it. Okay, you ajá. Got it. Ajá, muy bien. Solo que con él, you got it. Luego de got it. Con bye. T al final. Sí, got it. Okay. Mm-hmm. You got it. That's nice, ¿sabes? That's nice. Luis Borja, come on here, man. No worries. That's nice. Olga, please. Sure. Sure. Yeah, sure. No problem. Okay, Alex, can you help me with this, please? No worries. No worries. No worry. Hay una canción que se llama Don't Worry, Be Happy, ¿verdad? Don't worry, be happy. Creo que ya la han escuchado. Que es con un silbidito. Very nice song. Okay, so here we have Jolie, please. This one. I'm happy to help. Thank you. Irma, here, please. Anytime. Anytime. That's anytime. Nice. Okay, anytime. That's good. Francis, ¿qué se me hizo, Francis? Okay, Francis. Yes. The last one, please. It's my pleasure. That's good. Carolina. Hello, Carolina. Can you help me with this one? La de Gary.
You got it. Mm-hmm. Solo que con una E. You got it. You got it. That's nice. Okay, I'm going to check the list. Let's see. Okay. Pueden, ya saben, me pueden decir hello, hi, present, I am here. I am alive, estoy vivo, anything. Cualquier cosa, ¿verdad? Que me haga notar que están ahí. Luego le voy a decir thank you y me van a decir cualquiera de estas. ¿Ok? That's it. Alex Saldaña. I am here, teacher. Thank you. Mm-hmm. No worry. That's nice. Ana Solís. Ok. Ángel Guardado. Ángel. You got it. Blanca Elizabeth. Hi. Thank you. Sure. Thank you. Thank you. No me va a decir. Nah, me va a decir. La señal. Ah, vaya. Estoy agarrando señal. Okay. Can you say any one of this? Sorry, any of this? Tip? No problem. That's good. Carlos Escamilla. Carlos. You got it. Thank you. Carolina Mejía. I am here, teacher. Thank you. You got it. Eric. Anytime. Okay, thank you. Francisca. I am here. Thank you. No worries. Thank no worries. Ah, okay. Bien, esperen que diga thank you. ¿Verdad? Esperen en mi gracia. Okay. Irma de Los Ángeles. Here I am. Thank you. I'm happy to help. Ah, that's nice. Ese Here I Am me recuerda siempre una canción de UB40 que se llama Here I Am, Baby. Here I Am, Baby. That's nice. Una vez me la dedicaron. Ok, Julián Solórzano. Julián, well, it's not here. Laura de Los Ángeles. Ok. Luis Alfonso. Here I am, teacher. Oh, thank you, thank you. Luis Borja. Anytime. Thank you. Nancy. Hi, teacher. Thank you. It's my pleasure. Nelson. Nelson Alemán. Nelson. Are you there? Well, I think he's not here by now. Okay, Norma is not here. She told me. Olga. Hello, Olga. It's my pleasure. Thank you. Thank you. Walter Borjas. Okay, Walter is not. Wendy Maricela Ortega. Wendy, hello. Hello there. Okay. Yolanda, Jolie. Present, teacher. Thank you very much. I have to help. That's nice. Okay. Ana Solís. No. Liliana, right? Hello, Liliana. Sorry, teacher. Se fue el internet de mi casa. Hasta ahorita me volvió a conectar. Okay, no problem, Nelson. It's okay, it's okay. Liliana, hello. Hello, good night. Good evening, recuerda. Good night cuando ya tengo la pijama, pijama. Ahorita no. Me. No problem, ya que ya me estás echando. Ok. So, to finish, para finalizar esta parte, Liliana, estamos aquí sobre esta parte que, en la cual dice ways to say you. No. Uh-huh. Formas de decir de nada. Ajá. Y están estas que están acá, ¿verdad? Mm-hmm. Que es sure, okay. Mm-hmm. No worries, you got it, no problem, anytime, I'm happy to help, it's my pleasure. ¿Podría seleccionar una que estés, que te sea fácil? De
No problem. That's nice. You thank go you. Eat. You got it. Don't worry. Okay, thank you. Thank you. Okay. Quizás algo bien práctico y algo que quiero que quede bien claro es que el inglés se trata de interacción, ¿ok? No necesariamente tienen que hablar mucho, son frases pequeñas, ¿verdad? Ok. Cuando ustedes dicen, ok, thank you, cool, nice, no problem, no worries, son esas frases que hacen que una conversación sea más fluida, ¿verdad? Y necesito que las sepamos, ¿verdad? Ya les dije cómo pueden decir yes. Francis, ¿otra forma de decir yes? Do you remember? Sure. That's nice. Okay, are Eric. Mm-hmm. Eric, ¿otra forma de decir no? No, you're welcome. No, no. Esa la vimos en una de las clases, ¿te recuerdas? Let me see. I have no idea. Ah, that's good. Let's see. Jolie. Jolie is a phantom right now. She is a phantom. Uno con la fuerza. Good. Let's see. Nelson, otra forma de decir está bien. No problem. That's it. Good. Jolie, otra forma de decir de nada. Sure. Mm-hmm. Sure. That's it. So, good. Let's continue. Vamos a esto, que es prácticamente, esto es una, como un repaso rápido, que considero que sí les va a servir sure. bastante. Yes. Este, pero literal, you got it. ¿Qué quiere decir literal? Una vaya. Traducción literal. Si quieren, pueden buscarlo en internet, en YouTube, el verbo get. Creo que tiene más de 32 significados. Es una palabra cuya conjugación conlleva a sí, un... Bien. Sí, es un mundo, es un universo cuántico. Pero uno debe de captar ciertas referencias. Por ejemplo, si le dice a alguien, get out. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Get out. Fuera. Fuera, como decía el chacal en Don Francisco, ¿ok? Uh-huh. Cuando decimos get in, ¿verdad? Entra, ¿verdad? Entonces, cuando están jugando a las mica o a ladrón librado, en inglés, si agarran a alguien, le dicen gotcha, que es como get you, como que, o got you, que ya te tengo. Pero en este caso es como you got it, ¿verdad? Como ya lo tienes. Get significa tener, obtener, alcanzar. Pero es un verbo que puede, pues, moldearse. ¿Ya, Francis? Yes, teacher. Ya me dejaste tarea. Sure. La próxima clase le voy a traer verbos así con get it, porque ese sí se utiliza bastante. Ok. Let's... Teacher, yes, I yes. have a question. Tell me. Can I tell you Roger that? Roger. Roger that. Roger that. Let me see. También entendido. Yo lo he visto varias veces. Roger that. Ya. Yeah. Ya lo voy a chequear. Lo voy a regar. Okay. Porque puede ser regarding that. Sí, lo he escuchado. Pero puede ser un modismo. Es como cuando I usually use it. Mm-hmm. Normalmente lo uso también. Ah, ok. Ya lo vamos a buscar, entonces lo vamos a comparar. Es como cuando decimos órale. El órale no lo van a encontrar en un diccionario, pero son como frases idiomáticas que nosotros tenemos y ya te lo voy a confirmar, ¿ok? Ok. Thank okay. you. Here we have just to see articles, A, N. Solo quiero escuchar la pronunciation, ¿verdad? La pronunciación blanca. ¿Me puedes decir estos tres? No, perdón. Estos, before consonant. ¿Puedes pronunciarme estos dos? Mm-hmm. Bien, en este caso se pronuncia the drivers, the department. Okay. Okay, thank you. And Nelson, are you there? Okay. Okay. The second one. The employer, the accountant.
Ok, en este caso, como va antes de vocal, tiene que pronunciarse D. D employees, D accountant. Ok, bien, necesito okay. que todos practiquen. Microphones off, micrófonos apagados. The drivers, the department, the employees, the accountant. Se utiliza the acá cuando después sigue una vocal, a vowel, y se pronuncia the cuando después va una consonante. Vamos a seguirlo practicando más adelante, ¿ok? Son cosas que tenemos que ir revisando. Ok, necesito que tomen apuntes con respecto a eso si gustan, o le toman captura de pantalla. You can have like a screenshot here. What's your email? This vocabulary is really important. It's quite important. Pueden tomarle screenshots o pueden escribirlos. Ok, tenemos arroba, punto, guión, guión bajo. The next are like examples. Ok. Entonces, eso es bien importante en una conversación, cosa que ya vamos a utilizar in a conversation practice. En la práctica de la conversación vamos a decir nuestro email y podemos inventar nosotros, ¿ok? So, es bien común la arroba old mails have at. Todos tienen arroba. Y también dot, que es punto. Bien. At significa arroba, aunque también es una palabra que significa en. Por ejemplo, at home. ¿Verdad? Pues Carlos Escamilla está en casa, entonces él puede decir, I'm at home, estoy en casa, pero en este caso se utiliza, significa arroba. Dot significa punto, ¿verdad? No sé si vieron la película de Bichos, Bugs, una aventura en miniatura, la hermana de la princesa se llama Dot y tiene pequitas en la espalda. Bueno, yo he visto un montón de películas, entonces por eso siempre hago referencia a las películas. Dot. Dash significa guión. Dash como el niño de los increíbles, el que corre rápido. Dash. Luego tenemos underscore, no under. Cuando vean esa palabra, siempre under, jamás digan under. O cuando dicen, por ejemplo, Thundercats. Thunder, comercial o no. Thundercats. Entonces no dicen Thundercats, dicen Thunder. ¿Ok? Como Thor, el dios del trueno y todo eso. ¿Ok? So, vamos a practicar. Microphone off. At, dot, dash, underscore. ¿Ok? Again, vamos a repetirlo. At, dot, dash, underscore. Y aquí tenemos Gmail, Outlook. ¿Verdad? No me digan Outlook jamás. Out, como fuera. Outlook y Hotmail. Aquí tenemos algunos ejemplos. Y vamos a ver. Yo voy a decir el primer ejemplo. Y luego dicen ustedes. Voy a seleccionar para que lo digan el otro. ¿Ok? Joshua, that superhero, that 22 at gmail.com. ¿Ok? That's it. Carlos Escamilla, can you help me with the other? ¿Puedes ayudarme con el de Wanda? Ok. Wanda Vision X2 at gmail.com. Excelente. Solo que aquí se dice X. X-Men. Uh-huh. Como los X-Men, ¿verdad? X. Ok. Ok. Let's see. We have Alex. Can you help me, Alex? Carlos. Mm-hmm. Dot. Yes. Gomez. At gmail. Dot com. That's nice. That's nice. Entonces, ya tenemos por lo menos the vocabulary. Ya tiene el vocabulario. Necesito que hagan dos cosas. Uno, escriban su correo electrónico solo para que tengan una referencia. Ok, Write down your email y necesito que se inventen uno. Invéntense otro. ¿Ok? Pueden tener nombres, crazy names. Pueden tener nombres algo extravagantes si ustedes quieren. Y vamos a ver.
necesito que con los micrófonos apagados practiquen el suyo. Ya se los voy a preguntar. Y necesito que me lo digan un poquito rápido. ¿Ok? Questions about the vocabulary. ¿Problemas o dificultades con el vocabulario? No, right? Oh, okay. Let's see. We're going to start with Jolie. Okay, Jolie, what's your email? My email is jolimail.28.03.15@gmail.com. Jesus Christ. Okay, thank you. Short teacher. Ah, okay. Short, como de cortos. Ese tu correo, nombre. ¿Cómo que te va a salir invocando al Belzebú? Okay. Let's see. What about Eric? What's your email, man? Okay, my email is isai1807895@gmail.com. Okay, también es un poquito extenso, but that's good. A lot of numbers. A lot of numbers. Okay, that's good. What about you, Carlos? What's your email? My email is carlos.escamilla@intertech.com. Okay, that's good. Thank you. Okay. Thank you. No problem. That's nice. Sorry, Eric, I didn't tell you. Thank you. Don't worry. Mm-hmm. Ya estoy de mal educado. Hello, Julián. How are you doing? Hello, mister. Okay, I need you to do something. Please, I need you to have a screenshot of this. Necesito que tengas una captura de pantalla de esto, please. Del vocabulario del correo electrónico. Ahorita, ahorita. Uh-huh. Porque ya me lo vas a decir, ¿ok? Ya me vas a decir el tuyo. Así que necesito que, ya que lo tienes, micrófono apagado y practica esto. Lo de la arroba. @the_ ¿Ok? Ok, Julián, ¿pudiste con la screenshot? ¿Yes? Julián. Yes, yes. Ok, thank you. So, let's see next. Nelson, what's your email, man? NelsonAleman14@gmail.com. Thank you very much. Yo, don't worry. That's it. Thank you. Olga, what's your email? My email is omk.acosta@gmail.com. Thank you. Don't worry. Okay, that's it. Luis Borja, what about you? Tell me your email, please. Hey. EnriqueGarcia6@mail.com. Thank you. No worry. Okay, that's it. Angel, what about you? Tell me your email. GuardadoNavarrete00@gmail.com. Okay, thank you. Don't worry. Okay, Ángel, ¿jugaste Mortal Kombat? pocas veces, sí, pero sí. Okay, habían dos peleadores. Estaba Scorpio, ¿verdad? Y estaba el otro, que el de hielo, ¿cómo se llamaba? ¿Te recuerdas? Yo creo que andaba de novio, por eso no jugaste video games. Okay. El que tiene el poder de hielo se llama Sub-Zero. Zero. Ajá, no. Entonces, Sub-Zero. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas referencias de video games, Zero. De movies, hay bastantes. Entonces, para tener en cuenta sobre la pronunciación. Ok. Francis, tell me your email. Espero que no tenga nombre raro. Me da pena. Me da pena, teacher. Pues que no. Vaya. Hoy sufra. Ok.
E-L-I-T-A. Beautiful. Okay, thank you. 1, 2, 2, 5. At gmail.com. Thank you. No worries. Ok, thank you. Gmail, con L al final, recuerda, ¿verdad? Yo creo que uno de tus novios te hizo el correo. Ok, let's see. Blanca, please, tell me your email. My email, blankieli.1027@gmail.com. Dot com. Mm-hmm. Thank you. Sure. Liliana, you go. Please, your email. Okay. My email is lilapino2316@gmail.com. Thank you very much. Okay. Okay, salud, me solo, Liliana. You're welcome. No. No, no worries, no problem. Sure. Okay. That's it. Irma. Sure. La están regañando. Okay, Irma, what's your email? My email is angieflores2308@yahoo.es. .es. Todavía está Yahoo. Yo tenía uno de Yahoo. Sí, de mi trabajo, se colocó. Oh, okay. That's it. Luis Martínez. Pero, ajá, sorry, yes. Anytime. Thank you. Okay. Anytime. Luis Martínez. Anytime. Yes, yes. Come on, Luis, tell me your email. Okay. eagles_thebetterlove@gmail.com. Okay, very good. Thank you. Don't worry, teacher. Bye. Bye. Ay, Luis me salió todavía más extenso. Hasta salud me dijo. Bye. That's nice. Let's see. Walter ya me lo dijo. Carolina, your email. My email is carranzaolivaresb@gmail.com. Okay. Thank you. Julián. Ah, Carolina, thank you. Sure. Okay, sure. Mm-hmm. Julian, can you tell me the email? My email is Julian Rafael. Yes. @gmail. @gmail. Gmail? Yes. .com. Thank you. Thank you very much. Okay. Nadie se me queda entonces, ¿verdad? Nancy? Yeah, finish, right? No. Sí me lo dijiste. Okay. And thank you, Luis Borja. Mi teacher. Yes. Sorry. Please. Okay, my email is alexal@gmail.com. Okay, thank you very much. That's nice. Bien, vamos ahora rápidamente porque ya necesito pasar al otro tema, pero esto siempre debe haber como una pequeña retroalimentación. Here we have the affirmative, let's see, a negative. Vamos a ver, vamos a seleccionar. Carlos Escamilla, I need you to change. Necesito que cambies estas oraciones. Ok, lee affirmative, negative y me haces la pregunta. Please. Affirmative, you are receptionist. No, are not receptionist. And the question is, are you receptionist? Thank you very much. Ok, let's see. Blanca, please. We. We are students. ¿Se parece a esto? Yes.
We. We are no student. Ajá. Question. Are we a student? Thank you very much. Okay, let's see. Nelson, please. The affirmative, because this is the negative. Yep. Okay. We are in the park. Mm-hmm. We are not in the park. Are we in the park? Thank you very much. Eric? They are in the school. They are not in the school. Are they in the school? Thank you. No, we'll be equivocated. Okay, so here we have some others. That's it. Thank you. Okay, Francis, you go. He. We can't hear you. No te estamos escuchando. Francis, activate your microphone. Activa tu micrófono. Mm-hmm. Sorry. I'm sorry. Don't worry. He's a receptionist. Mm-hmm. He is not a receptionist. Mm-hmm. Is he a receptionist? Thank you very much. Irma, you go. She. She is a student. Student. She is not a student. Mm-hmm. Is she a student? Thank you very much. Okay, Carolina, puedes decir la affirmative? The dog, the dog. The dog is at the play. In the park. In the park. Mm-hmm. Ahora la negativa. The dog is not in the park. Question. Is the dog in the park? Thank you. Liliana, please. Affirmative. She. She is survivor. Or supervisor. Supervisor. Bueno, sobreviviente también. Okay, bro. Supervisor. Sí. She is not supervisor. Mm-hmm. The question. She is. Mm-mm. The question debe de comenzar con el verbo. ¿Sería? Is she a supervisor? A supervisor. Thank you very much. Okay. That's it. Okay. I have a question, teacher. Yes, yes, yes. Tell me. I have a question. He is a receptionist. Receptionist in English is feminine, masculino. Ah, hay algunos, bueno, mañana le voy a traer algunas ocupaciones que son male and female. Algunas que son masculinas y otras que son femeninas. Por ejemplo, waiter, mesero. Waitress, mesera. Pero receptionist sí se puede trabajar, bueno, se puede funcionar en ambos, solo que a veces se dice front desk o front desk clerk, que es una persona que recibe, ¿verdad? Información, recibe personas, paquetes. Mm-hmm. But it is common like a receptionist. Thank you. Okay, you're welcome. Muy bien, vamos con un ejercicio mental ya que Jolly está un poco directa. Comenzamos. Necesito que vean esta imagen durante 10 segundos. Y no le tomen foto, no tomen screenshot, no sean tricky, no sean tramposos, ¿ok? Let's see. This one. Vamos a ver si tengo esta. Yes, that's it. Ok, 10 seconds, 10 segundos para ver este súper fácil. ¿Ok? Okay, good. That's it. Julian, tell me one animal that you saw. Un animal que tuviste. Lion. Lion, that's good. Jolly. And then Irma. Jolly, Yolanda. One animal. Zebra. Zebra, thank you. Okay, Irma, next, Luis Martinez. Elephant. Okay, thank you. Luis Martinez, next, Olga. Bird. Ah, good. Okay, bear, oso. Okay, beer es cerveza. But bear, oso. I don't like. Ah, you don't like. That's good. Neither me, ni a mí tampoco. All right. So here we have... Only this one. Ah, okay, that's good.
Olga, tell me one animal. Okay. Okay, a lion. Lion, pero esa ya la dijeron. ¿Tienes otro? You have another? Monkey. Monkey, that's good. Okay, Alex. You have another? Sniper. Sniper. Okay, snake, porque sniper es francotirador. Ah, snake. Okay, that's good. Thank you. Let's see. Nancy, you have another? Then Luis Borja. Nancy, do you remember? No. Dog. Dog. Quiero ver si no me están troleando. Dog. No, teníamos dog. Mira, ya ves. Pero no confío en la mujer. Ok, Luis. Ok, thank you. No recuerdo ninguno. Okay. Es que me ganaron los demás. Ni chico. Modo, así es la vida. Por eso inventé uno. Como, o sea que por lo menos me dio una opción. Let's go. Luis Borja, come on. Va, demuestra que los hombres somos inocentes y sinceros. Please. Ok. Giraffe. Sorry? Giraffe. Ah, giraffe. Yes. Ya ves, de la representación. Thank you. Nelson, you have another? Buffalo. Ah, buffalo. Buffalo. Mm-hmm. That's nice. Eric, do you remember another? Deer. Yes, yes. Quiero ver si no hubo nombre. Ah, sí, ahí está. Yo dije, ya nos ibas a echar de cabeza. Okay. So here we have some animals. Okay. Hippo, too. Hippo. That's it. Hippo. Tiger. Tiger, that's it. Aquí lo están viendo. Good. Hey, tienen buena memoria. That's good. So, son neuronas, están bastante bien. So can you see lion, elephant, monkey, snake, zebra, giraffe, deer, como John Deere, tiger, crocodile, hippo, buffalo, wolf, bear. Okay. Now, let's see another. Vamos a ver otra imagen. Y esta sí no, nos va a servir todavía un poco más. We're going to work with this one because it is está de acuerdo a alguno a los temas que estamos viendo. I'm sorry, there is a chat. There are some comments. Okay. I understand you. Yo creo que Jolly y Blanca son vecinas. Quizás se comparten el internet y después se lo quitan. No, yo espero que estén bien, que las dos están enfermitas, ¿verdad? Espero que se mejoren. Ok, no problem. Let's see the other is. Ok, 10 seconds, 10 segundos. Come on. Ok. Thank you. Let's see. Angel, do you remember one? Yes, military. Ah, military. Okay, that's good. Military. Okay. Thank you. And Julian, do you have another? Fireman. Ah, fireman. That's good. Como hombre de fuego. También se puede decir firefighter, ¿verdad? Blanca. Blanca, and then Alex Saldaña. Ok, Blanca. Nurse. Good. Alex Saldaña. Policeman. Thank Policeman. You. Thank you. Irma. You're welcome, teacher. Chef. Good. Good. Nancy. Te lo ganaron otra vez. Sí, teacher. Ok, no problem. Puedo inventar ahora. Dale, pues inventar una historia. Ni modo, ya no me sale ninguno. Dale. Ajá. Vaya, decime dos de castigo. Repetidos. No. Nurse. Military. Military. No. Hasta la cara le cambia a Nancy. Ok, thank you, Nancy. Ya te voy a preguntar de nuevo. Olga. Okay. Digo. Uh-huh. Artist. Artist, that's good. Okay, let's see.
Jolie, te recordarás de alguno, si no, invéntate uno. Journalist. Journalist, that's it, como reportero, ¿verdad? Thank you. Luis Borja, do you remember one? El que nos salvó a todos los hombres. Yes. Yes, photographer. Photographer, good, that's good. Francis, ya que estás bailando, yes? Teacher. Teacher. Ah. Teacher. Mira, okay. No, está bien, está bien. Mm-hmm. La vieja confiable. Good. Okay, that's good. No problem. No problem. That did it all right. Eric, you go. Farmer. Sorry? Farmer. Farmer. Sí, that's good. Yes. Carlos Escamilla, do you remember any other? ¿Te recuerdas de otro? Sportman. Sorry? Sportman. Ah, Sportman. Okay, thank you. Thank you. Okay, vamos a... Pues vamos a chequear. So here we have fireman, mm-hmm. que podemos decir firefighter, ¿verdad? Que pelea con el fuego, pero podemos decir fireman. Igual que policeman, podemos decir police officer, incluso cop, se pueden decir como Robocop, ¿verdad? Hay varias formas de mencionar algunas ocupaciones. Pilot, ¿verdad? No pilot, ¿verdad? Porque a veces los marcadores pilot, please, pero no, en este caso. Pilot, bunker, farmer, nurse, photographer, military, journalist, trainer, artist, sportsman, chef, teacher, builder, astronaut. Okay. So now, let's see. ¿Se recuerdan la imagen que les mandé en el grupo de WhatsApp acerca de routines? Okay. Así que tenemos un par de rutinas y it is important to talk about routines porque esto se trata de los verbos de acción, ¿ok? Ok, un verbo de acción es algo que se hace y se puede ver. Por ejemplo, si alguien está pensando, think, pensar no se puede ver porque alguien puede estar así y simplemente recordando o puede estar directo, ¿verdad? Pero no se puede ver, igual que el verbo amar, love. We cannot see, podemos ver las muestras de amor, pero no podemos ver si alguien ama a alguien, ¿verdad? Entonces, hay muchos verbos que no se pueden ver, pero hay la mayoría sí, que son action verbs, que son verbos de acción. Entonces, aquí tenemos algunos que son estos y los vamos a utilizar en este momento. Here we have daily routines, ¿verdad? Lo hacemos todos los días hacemos eso y vamos a tener una conversation, vamos a tener una conversación con respecto a las daily routines, ¿ok? Get up, miren esta carita, la que todos tenemos en la mañana, ¿ok? Cuando no hemos tomado café ni hemos desayunado, ¿ok? Get up, ¿verdad? Miren, aquí está el famoso verbo que le gusta a Francis, get, ¿ve? Pero no decimos get up, la T en este caso siempre que utilizamos el get, lo utilizamos como R, no R. R, get up. Como una canción de Bob Marley. Get up, stand up. Okay. Let's practice. Microphones off. Let's practice. Get up. Take a shower. Como baby shower. Okay, es un baby shower, decimos, pero baby shower. Take a shower. Get dressed. Miren otra vez el verbo este, ¿verdad? Get dressed. Have breakfast. Go to work. Start work. Eso es bien importante. Ya me lo van a decir todos. Cuando decimos at, se refiere a alguna hora en específica. Por ejemplo, I start work at 7. ¿Verdad? Comienzo a trabajar a las 7. ¿Verdad? Let's repeat. Have lunch. Lunch como lonchera. ¿Verdad? Lunch. Puedo decir I have lunch at 12. No sé algunos a qué horas almuerzan. No sé, en tu caso, Carlos, what time, ¿a qué horas? No sé cómo decir, no tengo hora específica. Ah, no time. No time. No time specific, okay, that's a problem, because our body, sometimes it is not accustomed, no está acostumbrado. Yes, it's the problem for my heart, is the for the vessel is different time. You have to go to a different places, tienes que ir a otros lugares. Different place. Okay, that's
the nature of your work, la naturaleza del trabajo. Muy bien, seguimos pronunciando. Finish work. Miren esta carita. Compárenlo con start work. Miren, y de ahí está esta. Obviamente que depende porque a veces disfrutamos nuestro trabajo. Yo no digo que no lo disfrutemos, pero siempre cuando terminamos la hora laboral, siempre tenemos una cara diferente cuando salimos. Ok. Arrive. Yes, yes. Tell me. ¿Cuál es la regla que rige o regula la unión de dos verbos? En este caso, ¿por qué en start work no lleva el to? Uh-huh. Y en el verbo anterior, I go to work, sí lo lleva. Vaya, en este caso, start ¿cuál work... ¿Cuál es el tema específico? Vaya, le voy a explicar esto rápidamente. ¿Pueden ver las diapositivas? No. No, no lo pueden ver. Ok, solo le voy a explicar así rápidamente. En el caso, cuando tenemos dos verbos que ya lo vamos a empezar a utilizar, digamos, tenemos start work. En este caso, start work no es... Work no es un verbo. Es un nombre. Pero si decimos I like, por ejemplo, I like dancing. Tenemos que decir I like dancing o tenemos que decir I like to dance. Esa es tu pregunta, ¿verdad? Que tenemos dos sí, verbos correcto. Y tiene que ir to. Ajá. Pero la diferencia acá que work es un verbo, pero también puede ser un nombre, es un sustantivo. O sea que aquí no está conjugado. ¿Me explico? Sí, lo entendí. Uh-huh. Entonces, pero es esto, ¿verdad? Y esto ya lo vamos a empezar a ver. I like to, me gusta. Cry, me gusta llorar. I like to eat, me gusta comer. To eat. Entonces, teacher, y entonces se podría también, en vez de work, podría ocuparse job. Yes, o cambia. No, I start my job. Uh-huh. O I start the job. Porque el job sí es un sustantivo, pero necesita como el my, el the. Uh-huh. Pero sí se puede. Pero son como frases también como ya establecidas que se entienden más. Y si se dicen de manera diferente, se entienden, pero no es muy usual. Yep. Thanks. Thank you. Bien, ok, you're welcome. Ajá. Entonces, estamos acá con los verbs y ya le voy a preguntar a cada uno de ustedes con respecto a las horas. Vamos a ver brevemente lo de las horas. Ok, and here you have arrive home. Microphones off. Bien, micrófonos apagados. Arrive home. Have dinner. Watch TV. Go to bed. Muy bien. Cada uno me va a decir uno de las rutinas y simplemente me va a decir, por ejemplo, I get up at, el at significa a las y me va a decir a cualquier hora, ¿verdad? 8, 9, 10, a cualquier hora, ¿verdad? Que sea en punto, ¿ok? Liliana, you start. Tú comienzas, Liliana. Ok. I finish work. At finish work. Uh-huh. ¿A qué horas terminas de trabajar? I finish work. 40. Mm-mm. Tienes que decirme un número completo. Pero es que no sé, a las 4:30, no sé okay. Cómo se dice. Four. 30. At 4. Dime a las 4. At 4. Okay, thank you. Okay, Luis Borja, you continue. Thank you. And then Luis Martínez. Okay, Luis. Luis Borja, and then Luis Martínez. Yes. I get up at 6 a.m. Thank you. Thank you. A.M. Mm-hmm. Luis Martínez, yeah. And then Ángel. Go ahead. I get the bed at 11 o'clock. Oh, good. Thank you. Ángel, and then Carlos. I had breakfast at 8 a.m. Okay, at 8. Recuerda, at 8. At 8. Okay, Carlos, and then Carolina. I go to work at 8 o'clock. Thank you. Carolina, and then Julián. Yes, Carolina. Mm-hmm. Yes.
I finish work at finish work at 5, at 6, at 4. ¿A qué hora? At 5 o'clock. At 5 o'clock. Thank you, Julian. And then Francis. I start work at 6 a.m. Okay, a.m. Good. Bien temprano. Mm-hmm. Francis, and then Irma. I have a lunch 12:30. 12:30 what? Sorry. P.M. Oh, thank you. 12:30. Okay, good. Thank you. Media. Thank you. Irma, and then Nelson. I go to bed at 11. Good. Thank you. Nelson, and then Olga. I finish work at 5 p.m. Good. Olga, and then Alex Saldaña. I had lunch at 1. At 1? Oh, okay. Good. Okay. At thank, one. Thank you, Alex. And then Nancy. We can hear you, my friend. Sorry, you have to activate the microphone. Yes, go. I'm sorry. No problem. I have breakfast at 7. Okay, good. Thank you. Nancy, and then Jolie. I get up at 5. Good. A las 5, que temprano. Está oscuro todavía. Okay. Okay, Jolie, and then Eric. I finish work at 4 p.m. Mm-hmm. Yo sé que te gusta esa hora, Yoli. Thank you. Eric, you go. I go to bed at midnight. At midnight? Every night? Every night, every day. And every day. Every single day. Every single day, even on Sunday? Yeah. Yeah, because... I study English. Oh well, for that's good. For my own. Okay, personal. Congratulations. Thanks. Okay. Thanks. Blanca, you go. I go to bed at 11. At 11. Okay. Thank you. And Walter, hello, Walter. How are you, my friend? Hello. Hello. Can you say one? ¿Puedes decir alguna? I have dinner at 7 p.m. At 7 p.m. Okay, thank you. Very good. In this case, we're having a short conversation. Vamos a tener una conversación, pues, un tanto corta, pero también vamos a tener una pequeña práctica de listening. Así que necesito que copien esto. Yes. Necesito que solo copien así como hemos hecho, ¿verdad? El nombre, last name, ¿verdad? Age, occupation, task y workplace. Teacher, there yes. Is a workplace? No. Ajá, workplace significa sí, el lugar de trabajo. Yes. Uh-huh. Mm-hmm. Sí, también. Yes, yes. Mm. Sería name, last name, age, occupation, task, que significa la tarea, o sea, lo que hace. Lo que hace. Mm. En workplace okay, es el lugar donde trabaja o sí. La empresa. Sí, ahora digamos, la ocupación o directamente lo que realizamos. Vaya, en este caso van a escuchar
tres personas que van a decir el nombre, el apellido, la edad, la ocupación y la actividad que hacen dentro de su ocupación. Porque okay. es diferente decir, por ejemplo, accountant, contador, que decir keep track of what incomes, ¿verdad? Que es llevar el registro de los ingresos. Ajá. Es un tanto diferente. La tarea, okay. Ajá, lo que hacen, es como lo que ustedes me mandaron, ¿verdad? Digamos en el Google Form y el Workplace. Ok, are you ready? ¿Listos para la acción? Ya. Yeah. Oh, ok. Yes. Ready. Ready for the tango. Ok, let me see. Solo quiero... Ok. Sí. Bien, necesito que anoten y lo voy a poner dos veces. Hoy no lo voy a pausar ni nada, ¿verdad? Solo lo voy a poner dos veces y necesito que pongan atención. Come on, let's go. I can hear, teacher. I don't listen. I can hear you. Okay. I don't listen. Okay, sorry. Creo que es este reproductor. Sorry. Creo que sí es ese problema. Estoy teniendo problemas con este reproductor desde hace tiempo. Just give me one second. Ok, bueno, me dicen ahora sí. Se escucha, ya les digo. Ok. No. Definitivamente. Pretty sorry. Ok. Esta vez debe de funcionar. Y en este momento necesito que me digan si se escucha. Ahora. ¿Sí se escucha? No. I can hear it. Ok. I'm so sorry. Bien. Entonces, no, se lo voy a decir yo, ¿ok? Vamos con la primera. Okay. Ready, listos. Hello, I am Patrick Kent. I am 60 years old. I am a chef and I cook different dishes for Caesar's Palace. Vamos otra vez. Hello, my name is Patrick Kent. I am 60 years old. I am a chef and I cook different dishes for Caesar's Palace. Okay, vamos con el siguiente. Number two. Hello, I am Caroline Mendez. I am 45 years old. I am a painter and I supervise quality control for Sherwin Williams. Okay, again, number two. Hello, I am Caroline Mendez. I am 45 years old. I am a painter and I supervise quality control for Sherwin Williams. Bien, please, microphone off. Micrófonos apagados, please, para que se escuche bien. Number three. Hello, I am Marcos Smith. I am 39 years old. I am a bus driver. And I drive the school bus for American school. Again, otra vez, three. Hello, my name is Marcos Smith. I am 39 years old. I am a bus driver. And I drive the bus school for American school. And number four. Hello, my name is Ross Brown. I am 22 years old.
I am a fashion designer and I design clothes for H&M. Nuevamente. Hello, my name is Rose Brown. I am 22 years old. I am a fashion designer and I design clothes for H&M. Okay. Let's see, ¿alguien tiene number one? ¿Alguien tiene el número uno? Patrick Kent. Patrick Kent. Him 60 years old. Yes, yeah, 60 years old. He's chef. Yes. He's cook different dishes. Yes. And a workplace is palace. Okay. Good. Caesar's Palace. Mm-hmm. Very good, Jody. Ya ven, no está enferma. Okay. And sí, teacher. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. And good. And we have three more. ¿Alguien más que tenga otras respuestas? No se preocupen si se equivocan. Okay. Me. Oh, okay. Sorry, Liliana. Me. Julián había levantado después. Vas tú. Please. Thank you, Liliana. Then you go. Julián, please. Okay. Mm-hmm. Caroline Mendez. Good. 45. Yes. 45 low, a lot. Pinter. Mm-hmm. Control, Sherwin Williams. Good. Lleva el control. Ajá. Painter. Control, Sherwin Williams. Good. That's nice. Thank you. Liliana, ¿tienes otra? ¿O era esa opción que tenías? Justo esa era. Ah, ya, como quién va, como Nancy. ¿O quién era la que me decía Carolina? ¿Quién era la que me... Ah, Nancy era la que le ganan. Ok. Good. ¿Tienes otra, Liliana? ¿O tienes dudas todavía? No estás muy segura. You're not so sure. Tengo la tercera, pero no la tengo completa. Ok. Tell me. Ok. Marcos Smith. Uh-huh. 29 year old. Mm-hmm. Driver. Good. Y es driver school. Okay. Mm-hmm. Only. Only. Thank you. Okay, ya lo vamos a comparar. Y alguien más, number four, para que comparemos las últimas respuestas. Yes, yes. Brave. Nobody. Yo pero no la tengo completa. Oh, sorry. Mm. Who? ¿Quién? Rose. Me. Ah, ok. Estaba entre Francis. Bueno, ya vamos a hacer los demás. Ok, Francis, go. Sorry. No escuché a ambas. Nave Rose Ram, 22 years old. Occupation is fashion designer. Mm-hmm. Ok, good. Thank you. Voy a compartir bueno, felicitarles, yo creo que la mayoría anotó palabras y posiblemente tenían las respuestas también y no las dijeron, pero lo importante acá es que ustedes identifiquen vocabulary, ya sea Sherwin Williams, si escuchan school bus, si escuchan chef, cualquier palabra. Yo necesito que ustedes se enfoquen en las cosas buenas que ustedes van reconociendo. No se desanimen, no digan, no, es que yo no entiendo. No, hay cosas que van reconociendo. Entonces, eso es muy positivo. ¿Ok? Bien. Entonces, acá tenemos, y lo voy a compartir, la respuesta. Miren, number one, Patrick Kent, age 60 years old. Occupation chef. Y aquí están las tareas. Estos son verbos, miren. Cook, cocinar. Cocina platillo. Diferentes platillos. Y trabaja en el Caesar's Palace, que está en Las Vegas. Nunca he ido, algún día iré. Ok. Caroline Mendez, 45 years old, painter. El verbo, supervisar. Supervise quality control. Supervisa el control de calidad en Sherwin Williams. Tenemos a Marcos Smith, 39. Bus driver. Drive the school bus. Maneja el bus escolar. Y está en, trabaja en la escuela americana. Y tenemos Rose Brown, que tiene 22, fashion designer, ¿verdad?
design clothes, diseña ropa para H y M. ¿Ok? Bien, vamos a utilizar el his y el her. ¿Ok? Comenzamos, Eric. Selecciona a alguien y quiero que me digas dos, ¿qué? Dos aspectos de ellos. Por ejemplo, his name is, his last name. ¿Ok? Ok, no problem. Ok, select two. Number one. Ajá, o sea, dos aspectos del número uno. Ok. Yes. Number one. He is 60 years old. Ok, thank you. And, necesito que utilices el his o el her. En este caso sería el his. His name. Mm-hmm. His name is Patrick Kent. Nice. Mm-hmm. Good. Another occupation. Sentence. Occupation. Occupation. He is. Casi. Quiero que me digas. He is a chef. Vaya, aquí dijiste he is a chef. ¿Cómo podemos decir su ocupación? Oh, his name is chef. No, aquí dijiste bien. No, his name. Occupation. His eso. Occupation is chef. Yeah. Thank you. His occupation no is worries. Chef. Thank you. Okay. No worries. Thank you. Ángel, ¿me puedes decir otro aspecto de alguien más? Ya te vi la cara, okay. So, Ángel. No quería que te dijera, ni modo, así es la vida. No, me agarró ahí de prevenido. Ok, no problem, ya te voy a preguntar. Está por ahí, vamos a ver a quién no le he preguntado últimamente. Nelson, selecciona dos aspectos de alguien. Puede ser su nombre, su apellido es, su ocupación es. Uh-huh. Her last name is Mendez. Good. Her occupation is painter. Thank you, painter. Uh-huh. Painter. Painter, that's it. Thank you. Alex Saldaña, you go. Okay, the number two. Mm-hmm. Please. She is Caroline. Mm-hmm. Your last name is Mendez. Muy bien. Her. Tenemos que decir her. Her. Mm-hmm. Her last name is Mendez. Her last name is Mendez. Okay. Her occupation is painter. Thank you. Very good. Gracias. Okay, Irma, can you mention one? ¿Puedes mencionar alguno? His name is Marcos. Uh-huh. His last name is Smith. Thank you. Gracias, Irma. Very good. Ya viste que no cuesta nada. Okay. Blanca, can you mention one? ¿Puedes mencionar alguno? Yes, Blanca. She is Rose. Ajá, his name is Rose. Ah, perdón, her name is Rose. Her name is Rose. Uh-huh. ¿Otro aspecto? Her name is Rose. Ajá, ¿y qué otro? 22 year old. Ok. No, está bien. Thank you. Muy bien. Vamos ahora para aprovechar el tiempo. Nos tenemos que ir a la conversation para después quedarnos con la parte gramatical, ¿verdad? Entonces, en la conversation necesito que tomen, quiero ver, captura de pantalla. Creo que la mayoría puede tomar captura de pantalla. Porque si no la pude tener completamente lista para enviárselas en WhatsApp. Porque estaba haciendo otras pues actividades acá. Estaba viendo lo del cuadro, los audios. Lástima que el audio no se pudo. Y tenía conversaciones de tres personas. Ok. ¿Pueden ver la conversation? Yes. Yes. Ok, please. Necesito que tomen una screenshot. Necesito que tomen una captura de pantalla. Ok. Pueden recortar, la verdad. Of course. Solo que quede la captura. Muy bien. En este caso, tenemos acá que dice, hi, se parece, it's similar to the conversation of the last class, de la última clase, ¿verdad? La del viernes. Hi, dicen el nombre, por ejemplo, ¿qué?
el, digo, this conversation con Yolanda, ¿verdad? Hi, Yolanda. Okay, Jolie. ¿El tienes apagado, Jolie? Jolie. Hello. Hello, oh. Josué. How are you doing? I'm fine, and you? I'm pretty good. Uh-huh. This is a busy week, right? Muy bien. Thank you. Stop. Muy bien. Aquí dice, this is a busy. Eso es fácil de pronunciar. This is a, pero aquí se dice busy. Como bicicleta. Busy. 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 Week. Busy. Right. Week. Right. Mm-hmm. Definitely. Mm-hmm. Continúa. Tell me, what do you usually do during the week? Mm-hmm. Do you usually do during the week? Uh-huh. Y aquí comienzo yo. Let me see. Let me see significa déjame ver. Let me see. Y aquí voy a mencionar por lo menos unas cuatro cosas que yo hago durante la semana. Por ejemplo, I get up at 6. Ahí le dije que me levanto a las 6. I have breakfast at 7. Luego le puedo decir, I start work at 8. And I have lunch at 12. Uh-huh. Ya le dije cuatro. Ok, Jolie, me puedes decir, bueno, yo te pregunto, and what about you? Ajá, honestly. Honestly, I get up 6 a.m. Mm-hmm. Mm-hmm. I have breakfast 7:45. Mm-hmm. And I, ¿cómo se dice? Entre trabajar. I start work at the 8 a.m. Mm-hmm. Muy bien. Bueno. Mm-hmm. And that's it. Okay. And that's it. Mm-hmm. All right. I notice I don't have your email. Mm-hmm. Jolie. Well, it is ajá, email. This is my email. No, o sea, solo me decís it is y me lo describen, el email. Por eso era importante que supiéramos las palabras, ¿verdad? It is. Okay. Ajá, y luego. email.28.03.15@gmail.com. Mm-hmm. And? And what's your name, your email? Okay, it's josuecuellar.1@gmail.com. Oh, okay. Okay, now we'll be in touch. In touch. Mm-hmm. In touch. Okay, you can bend on that. Bien. Thank you, Jolie. Gracias, Jolie. Bien, micrófonos apagados. Vamos a pronunciar esto, más que todo, algunas frases. Esto ya se lo saben. Miren, esto ustedes ya se lo saben. Ya saben cómo decir how you're doing. And you, ustedes ya lo saben. Ahora, esto es importante. Quiero que pronuncien esto. This is a busy week. ¿Vamos? Otra vez. This is a busy week. Right? Es cuando decimos, esta es una semana ocupada, ¿verdad? Y aquí no me van a decir definitely. Me van a decir definitely. O sea que esta E la vamos a eliminar. Miren. Definitely. ¿Verdad? Repitamos. Definitely. Otra vez. Definitely. Again. Otra vez. Definitely. ¿Verdad? No quiero escuchar esta eso. Así ve. Definitely. Luego, esto tell me, ya lo conocen. Tell me. What do you usually do during the week? Vamos por partes. Tell me. What do you usually? Otra vez. What do you usually? Otra vez. What do you usually do during the week? Eso es normal. During the week. Lo único que es nuevo para ustedes es esto. Usually. Usually. Tell me, what do you usually do during the week? Muy bien. Esta es fácil. Let me see. Déjame ver. Aquí lo único que me van a hacer es que me van a describir tres o cuatro cosas que ustedes hacen durante la semana. Pueden ver la imagen que les mandé. I get up at, me levanto a, desayuno,
me baño a las, ¿verdad? I take a shower at 7 a.m., ¿verdad? O 7. Y luego dicen, and what about you? Esa pregunta ya la hemos practicado varias veces. And what about you? Vamos, pronunciamos. Honestly. Honestly. Fácil, ¿ve? Honestly. Y aquí la otra persona lo va a decir también. Y esto es fácil. And that's it. ¿Ve? That's it. Eso es todo. Lo último, vamos. All right. All right. All right. I notice I don't have your email. Miren. I notice I don't have your email. Well, it is. Y aquí van a decir su correo electrónico. Luego, and what's your email? Y aquí lo va a decir la otra persona. It's. Y para finalizar, ok. Now we can be in touch. Now we can be in touch. Y la otra. You can bet on that. You can bet on that. ¿Qué significa? Ok, ahora podemos estar en contacto. Y lo último, puedes apostar. Ok, questions, preguntas antes de los grupos. Walter, ¿tienes la imagen de las rutinas que mandé en el grupo de WhatsApp? Walter Borjas. Sí, sí, la tengo. Oh, ok, que la vamos a utilizar. Lo que sí no tienes, Walter, es la de correo electrónico, ¿verdad? Puedes ver, ya te digo. Sí. Ok, Walter, necesito que tomes captura de pantalla de esto en este momento, please. Yes. Ahorita. Uh-huh. Esta es la diapositiva que está en el, no, en el grupo de... No, 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 siempre las doy las del día, o sea, hoy envié las del viernes, mañana voy a enviar las de ahora, para que estudien. ¿Ok? Ahorita, permítanme. ¿Finished? Sí, ya. Ok, muy bien, entonces tienes que decir tu correo aquí. ¿Verdad? At significa arroba, dot, punto, dash, guión, underscore, guión, bajo. ¿Verdad? No problem, Walter. No problem. Ok. Questions about the vocabulary. Preguntas acerca del vocabulario. ¿Hay alguna palabra que les cueste o que consideren que necesite más práctica? La palabra honestly. Ajá, honestly. ¿Qué significa? Honestamente. Honestamente. Sí, okay. Billy Joel tiene una canción que se llama Honesty. 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 Entonces, esa significa honestidad, pero honestly significa honestamente. Okay, honestly. Teacher, yes. I didn't take the screenshot. Oh, about the conversation. Yeah. Okay, I will show you. Le voy a mostrar de nuevo la. Okay. Tomen un screenshot, please, de la conversation. La única parte donde van a completar es aquí con la rutina de ustedes. Pueden decir 3 o 4. Y aquí que van a decir su correo electrónico, que ya practicamos cómo. Ya sabemos cómo decir el correo electrónico y ya sabemos cómo decir 3 o 4 rutinas. Ok, finish the screenshot. Terminamos con la screenshot. Yes. Sí, ¿verdad? ¿Terminamos con la screenshot? Yes. Yes. Ok, sorry. Tuve problemas con el internet. Muy bien. Vamos con los breakout rooms. Vamos a ver si... Ok. Necesito que practice, please, practice. Y cuando regresemos a Olga le pregunto. Va a ser la primera. Mentira, Olga. Goodbye. Bye.
Hello, Jolie. ¿Está por ahí? Definitely. Tell me, what do you usually do during the week? I get up six. Hi, Luis. Hello, Nancy. How are you doing? I am fine, and you? Caroline. Caroline. Okay. How are you doing? I'm fine, and you? Happy. This is a busy week, right? Definitely. Let me see. I get up 6 a.m. I start work. Pero ahora yo letter B. Okay, perfect. Nah, Francis. Okay, please, sorry. Go ahead. Quiero escucharlo. Hi, Francis. Hello, Nelson. How are you doing? Good, and you? I'm great. This is a busy week, right? Definitely. Tell me, what do you usually do during the week? Bueno, no, ya la get up at 6 or 7 a.m. I had a breakfast. Okay, breakfast and I go to be at 11. Okay. And what about you? Honestly, I get up at 6 o'clock. I breakfast at 8 o'clock. I go to work at 9 o'clock. How are you doing? I'm fine, very well. And you? I'm fantastic. He is a busy week, right? Definitely. Okay, yo just to hello, Blanca. Solo, it's a busy week. Busy week. Mm-hmm. Busy. Okay. And definitely. Yeah. Definitely. Nice. Continue.
Hello, Nelson. Can you hear me? Yeah, perfect. Okay. ¿Cómo podríamos decir semana ocupada, Nelson? This is a busy week. Busy week. Thank you. Okay, Eric, ¿cómo podemos decir definitivamente? Definitely. Nice. Perfect. Muy bien. Let's see, Walter. ¿Cómo puedo preguntar qué hay sobre ti o qué hay acerca de ti? I can listen. Mm-hmm. What about you? Good. What about you? That's it. Bien. Carolina, ¿cómo puedo decir déjame ver? Según la conversación. Déjame ver. Comienza. No, comienza con let. Let. Let nice. Let me see. Let. Let me see. Ok. Muy bien. Olga. Ah, si aquí está Olga, se me está escondiendo. Si ella le iba a preguntar. Dice, mira, tenés suerte que uno de hombres le olvidan las cosas. Ustedes no se le olvidan nada. Ajá. Bien, Olga. ¿Cómo puedo decir honestamente? Honestly. Oh, good. That's it. Bien. Vamos a ver. Luis Martínez. ¿Cómo podría decir ahora nosotros podemos estar en contacto? Ok, now we can be in touch. Nice, perfect. Ok, Alex, ¿cómo podemos decir? ¿Cómo podemos decir? Puedes apostarlo. You can bet on that. Yeah, you can bet on that. Thank you. Ok. Francis, ¿cómo puedo preguntar cuál es tu correo electrónico? What's your Gmail address? Email mm-hmm. address. Mm-hmm. ¿Puedes decir solo what's your email o what's your email address? Cualquiera de las dos, ¿ok? Muy bien. What's your... Bien. ¿Hay palabras todavía que consideren que están complicadas? Difficult. ¿Habrá alguna? Bien. Quizás comentarles dos cosas. Uno, todas las conversaciones que yo les voy dando se parecen. Si se dan cuenta, al inicio casi todas se parecen. Pero les voy agregando vocabulario nuevo. Yo les sugiero que las palabras nuevas trasládenlas a un cuadernito o a otra parte. O pueden hacer un blog de notas en su celular. Y van a hacer un glosario de las palabras nuevas que vamos aprendiendo. De nada sirve que las estemos repitiendo acá si después las dejamos en el olvido. Porque todas esas palabras son nuevas para ustedes. Y deben de empezar a utilizarlas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, Carlos, ¿qué otra manera tenemos de decir you're welcome? ¿Otra manera de decir de nada? De nada. Uh-huh. Bueno, la dije al inicio de la clase, no sé si estabas. Me parece que está después. No. Bien. Vamos a ver, le voy a preguntar a Luis Borja. Uh-huh. ¿Te recuerdas una forma de decir, en lugar de decir you're welcome, Luis Borja? Yes, teacher. Uh-huh. ¿Te recuerdas? Sure. Sure. Excellent. No problem. Sure, no problem. That's it. Uh-huh. Ya ven. Thank you. Entonces, todas esas frases hay que irlas internalizando, o sea, tenerlas ya presente y que no se nos olviden, porque si no, solo van a ser palabra tras palabra, un vocabulario nuevo y no lo vamos a adquirir. Hay que tratar de utilizarlo. Vean las diapositivas y en cada clase traten de decirlo. Cuando yo les diga algo, traten de decirme ciertas palabras. Aparte que van a generar más confianza, van a pronunciar mejor y lo van a hacer de manera más natural. Hasta lo van a hacer hasta chisteando, puede ser que hasta en broma lo digo.
Entonces, ese es el objetivo, que el inglés ustedes lo adquieran. No solo formalmente como robots, no, que sea parte de ustedes, ¿ok? Bien, ya vamos terminando. Solo tenemos como unos 8 minutos y vamos a ver la parte de grammar, que no es muy complicada, ¿verdad? En esta parte tenemos los action verbs, los verbos de acción, ¿verdad? Y tenemos la primera, me podría leer, let's see. Carlos Escamilla, ¿puedes leerme la primera? I have a pet. Mm-hmm. Negative. I don't have a pet. Okay, I don't have. Ajá. Have, ajá, significa have, tener, ¿verdad? Muy bien. Let's see, Walter Borja. Number two. You work in the factory. Ajá, negative. You don't work in the factory. Muy bien, tú trabajas en la fábrica, tú no trabajas en la fábrica, ok. Let's see. Number three. Teacher, apaga el phone. Teacher, you eso have es, a problem es, esta the connection. Yo tengo un problema con mi conciencia. No, es que sí, este micrófono está de loco, está de rebelde. Ok. Olga. Olga, yes, se me está escapando. No llores, Francis, y todos te queremos. Bien, Olga, we drink. We drink water every day. Uh-huh. Dios mediante. We don't drink water every day. Uh-huh. Y espero que estén tomando agua todos los días, aunque vayan al baño siempre. Es importante, 3 litros mínimo. Muy bien, eso, así me gusta. Ok, so we drink water every day. We don't drink water. Entonces, el don't lo hace negativo, ¿verdad? Y tenemos Jolly, day. No lloré, Jolly, también te queremos, hombre. They go to school in the morning. Ok. School. They go... Mm-hmm. They go... to school in the morning. Te digo. Don't go. Estoy. Don't go. I'm in love. Estoy enamorado, pero de mi trabajo. Good. Okay. Ajá. Sorry. Era. Sí. Ajá. Yoli, mujer de. Okay. De poca fe. Ajá. They don't go to school in the morning. Uh-huh. And they don't go to school in the morning. Ok, la palabra clave para negarlo se dice don't. Por ejemplo, I don't know. Yo no lo sé. I don't know. ¿Verdad? O cuando le dicen I don't have a pet. ¿Verdad? No tengo una mascota. I have a pet. Tengo una mascota. ¿Verdad? Creo que aquí no hay problema con eso. ¿Verdad? Y este tenemos acá. Antes que nada, quiero ver si puedo. Una pregunta, teacher. Yes, tell me. One question. Yo he estado usando el I don't como I don't. ¿Se puede usar así? Sí. Definitivamente. Por ejemplo, I don't know. Uh-huh. Que es lo mismo, I don't know, uh-huh, ¿verdad? O I don't have. O uh-huh. I don't have. Uh-huh. Yes. Sí, okay. Como en el caso de... Vamos a ver si les tengo una conversación. La L o la D pasa a ser como R, ¿verdad? Pero eso es cuando ya lo hablamos rápido, ¿verdad? Cuando estamos hablando, por ejemplo, cuando decimos, en lugar de decir nos vamos, aquí decimos lo vamos. Así dice mucha gente. Bueno, yo un tiempo así decía lo vamos, ¿verdad? Cuando decimos nos vamos, ¿verdad? O en lugar de esperanos, esperalos. Y así confundimos a algunas letras, ¿verdad? Entonces, déjame ver aquí. See what you're doing. This is a busy week, right? No tengo acá esto, pero bueno, bien, entonces aquí tenemos esto y le voy a mostrar, vamos a hacer un memory game súper cortito, le voy a dar 5 segundos para que vean esta cosa. Antes que nada le voy a mostrar esto. En este caso tenemos, quiero que le den una mirada a esto para que ustedes vean
que realmente sí están aprendiendo ciertas cosas que son funcionales. Solo que... aquí está. Esta es una imagen de una serie de preguntas que se hacen en una short interview, que se hacen una pequeña entrevista. Entonces, es bien risible porque a veces uno piensa que en una entrevista de trabajo, y es algo que vamos a seguir trabajando, normalmente se piensa que hacen preguntas astrales y realmente son preguntas bien, bien prácticas que no tienen, digamos, mayor complicación, ¿verdad? Pero miren que hoy la computadora sí me está dando dificultades. Se trabó esta cosa. Bien. Bueno, para mientras vamos a estar viendo esto y ya nos faltan 2 minutos. Así que solo quiero que veamos esta parte de acá. Aquí dice affirmative statements, ¿verdad? Y negative statements. Es similar. Si se recuerdan, yo les mandé estos verbos, ¿verdad? Keep track, que es dar seguimiento. La mayoría de ustedes da seguimiento en sus trabajos, que es keep track, porque monitorea, ¿verdad? O lleva un registro de algo. Dar seguimiento es como monitorear también, ¿verdad? Help, ayudar. Create, crear. Advertise es anunciar o crear anuncios. Design, diseñar. Develop, desarrollar. Y know, saber. Vamos a verlo rápido. Micrófonos apagados, pronunciamos. Keep track. Help. Create. Advertise. Design. Develop. Know. Vamos otra vez. Keep track. Help. Create. Advertise, design, develop. Muy bien. Y aquí tenemos, un ejercicio corto y ya solo nos queda un minuto y lo vamos a hacer acá. Nunca me cargó esto. Déjenme ver un minuto antes que terminemos. Bueno, mientras tanto, explicarles que cada día después de cada clase vamos a estar trabajando 10 minutos con cada uno de ustedes, ¿verdad? Creo que ya les había mandado la calendarización, ¿verdad? Entonces, con esa calendarización debemos de estar pendientes de, pues, las fechas que les correspondan a ustedes. Si en un dado caso a ustedes no pueden un día, necesito que me avisen con tiempo, con suficiente tiempo para poder cambiarles el horario, ¿verdad? Teacher. ¿Yes? Uh-huh. Para esa conversación, ¿hay algún enlace? No, es este mismo, es este mismo. Ya vamos a terminar prácticamente en un minuto. Ahorita vamos a terminar. Y comenzamos, okay. ¿Verdad? No como antes que hacíamos un enlace, ¿verdad? Diferente. Ok, no problem. Bien, no me cargó ya esto. Yo creo que ya se enfermó. Creo que le dio gripe en mis diapositivas también. Ok. To finish, do we have questions? ¿Tenemos preguntas sobre el vocabulary? No. Bien. No, necesito... Ok, antes de irnos, necesito que realmente vean el vocabulary que estamos estudiando. En cada conversación les estoy agregando frases como let me see, all right, ¿verdad? What about you? Son frases que necesito que vayan viendo porque ya viene la parte un poquito más pesadita y eso es lo fácil, ¿verdad? Entonces vamos poco a poco, pero necesito que todas esas conversaciones ya las escuché, estuve en todos los grupos y me di cuenta que todos tienen una mejor fluidez. Lo felicito. Ya están agarrando, como dicen, están agarrando la onda. Realmente los felicito porque sí se están apegando mucho a la pronunciation y me siento pues orgulloso de ustedes porque le están echando ganas, están aprendiendo y realmente los felicito, ¿verdad? En el caso de las mujeres, pues es un día de conmemoración de derechos, ¿verdad?
Así que arriba las mujeres, mujeres luchadoras, ¿verdad? No luchonas, ¿verdad? Sino que luchadoras, ¿verdad? Así que, pues espero que hayan tenido un excelente día. No las felicito porque me pueden regañar, ¿verdad? Pero ánimo, adelante. Si no hay mayor, pues otra duda, pues nos despedimos y nos vemos mañana. ¿Ok? Thank you, teacher. That's all, my friend. Thank you. Goodbye. Yeah. Goodbye. Solo me quedo con Nancy. El resto. Good night. I go to bed. Bye. Bye. Goodbye. Good night. Good night. Teacher. No, Nancy, no te vayas. Ok. Estoy saludando a los demás. Sí. Ah, vaya, vaya, te estaba despidiendo esta mujer. Dije. Uh-huh. Ok, Nancy. Ahora, me dijiste que querías como un pequeño repaso, ¿verdad? Yes. Bah, ¿qué consideras antes del repaso? De verdad tenemos 10 minutos, pero nos podemos acceder uno o dos, ¿verdad? No hay problema. Lo importante es que necesito que te asegures de ciertas cosas. Dime. Sí, sería como la pronunciación, digamos, uh-huh, de algunas cosas. Como por ejemplo la conversación de ahora. Uh-huh. Yes. Nada más vaya, vamos a hacer algo. Practiquemos esa conversación y vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos estado viendo. ¿Te parece? Yes. Ok. Let's see. Aquí tengo this conversation. Y la voy a compartir. Vamos a ir viendo. Solo me señalas qué palabras consideras que están un poco difíciles y que necesitas como que bueno, retroalimentar, ¿verdad? Me dices. No problem. Aquí no hay problema, ¿verdad? Vamos a ver esta. How are you doing? Dímelo. How are you doing? Fine. And you? Mm-hmm. Good. Ahora tú pregúntame. How are you doing? How are you doing? Mm-hmm. Good. And you? Mm-hmm. Entonces, qué bueno que ya dices and you, ¿verdad? Porque es and you la actitud lo es todo, ¿verdad? Vamos con esta. Puedes leérmelo. This is a busy week, right? Quiero que lo leas. Right. Sorry, I have problems with the internet. Tuve problemas con una conexión, pero ya todo bien. ¿Puedes leerlo de nuevo, please? This is a busy week, right? Mm-hmm. Vaya. Tu pronunciación es bastante buena. Lo único que necesitas es repetirlo más veces, Nancy. De verdad que tu pronunciación es muy buena, pero si necesitas, solo estarlo repitiendo. Y eso es todo. Muy bien. ¡Qué alivio! Sí, es que mira, lo haces bastante bien. Lo único que necesitas es como more repetition. Y cuando más repetís, te vas a dar cuenta que después hasta risa te va a dar. Lo vas a decir más de corrido. Yo sé que... memorizarlo. Sí, sí. Después ya vas a ver palabras nuevas y por inercia vas a saber cómo pronunciarlo. Uh-huh. Bien, vamos con esta. Definitely. Definitely. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? A veces a mí me ha tocado con otros alumnos, como de otros cursos, estar repitiendo y repitiendo, pero contigo, o sea, vamos bien. Solo que necesitas práctica. Ok, vamos con esta. Yo voy leyendo y tú vos también. Tell me. Okay. Tell me. Uh-huh. Tell me. Tell me. Uh-huh. What do you usually do? What do you usually do during the week? During the week. During mm-hmm. the week. During the week. The mm-hmm. week. Vamos. What do you usually do? What do you usually do during the week? During the week. Mm-hmm. Hay personas que hablan súper rápido y no se les entiende nada. Sí, cuando dicen, okay, tell me, what do you usually do during the week? What? Sí, pero es, como te digo, te acostumbras a escucharlo. Te has dado cuenta que en los ejercicios de listening, ahora, no sé, identifican más palabras. Uh-huh. O sea, captan números, captan edades. No se trata, como les dije la vez pasada, de que sepan todas las palabras. No se trata de que le entiendan al 100%. Se trata de que sea lo que le entiendan sea funcional. Capten la idea y puedan responder.
A medida como van avanzando los cursos, ahí sí les van a demandar más. Pero ahorita vamos bastante bien. No te decepciones, va bastante bien. Créeme. Si fueran mal, créeme que yo. A ver. No me lo diría. No, sí. me rebuscara por muchas cosas más básicas. Pero ya me di cuenta que ustedes no están tan básicos, así que tengo que irles poniendo, ¿verdad?, cositas más complicaditas, porque si nos quedamos en el mismo nivel, es como cuando vas al gym. Si te quedas con la misma rutina, y si te quedas con las mismas pesas y las mismas repeticiones, no haces nada. Pero si vas avanzando, entonces vas tonificando más, ¿verdad? Vas agarrando más resistencia y todo. Así es eso también. Solo que aquí es el cerebro. Muy bien, vamos aquí. Let me see. Let me see. Uh-huh. And what about you? And what about you? And what about you? Uh-huh. Honestly. Honestly. Uh-huh. Ya ves, si se te escucha bien. Va, ahora, quiero que me digas eso. And that's it. And that's it. That's it. That's it. Uh-huh. Muy bien. And that's it. Eso. Vamos con eso. All right. All right. I notice. I don't have your email. Uh-huh. Well. Uh-huh. Y aquí dice it's y dice el correo. Uh-huh. Ahora quiero que me preguntes esto. And what's your email? And what's your email? Uh-huh. Muy bien. Y para terminar, quiero que me digas, okay, now we can be in touch. Repito. Okay, now we can be in touch. Mm-hmm. Okay, now we can be in touch. Excellent. Okay, lo último. You can bet on that. You can bet on that. Muy bien, vamos a hacer esta conversación. ¿Qué quieres ser vos? ¿A o B? Voy a hacer A, yo primero. ¿Te parece? Yes. Okay. Hi, Nancy. Hello, Joshua. How are you doing? Fine, and you? I'm fine. Sorry. Muy bien, hasta ahí, alto. ¿Te diste cuenta cómo lo hiciste hasta ahí? Lo hiciste bien. ¿Por qué? Porque ya te acostumbraste a contestarlo así. Vamos desde el inicio. Hi, Nancy. Hello, Joshua. How are you doing? Sorry, Joshua or Joshua? Joshua. Joshua. Mm-hmm. Joshua. Mm-hmm. How are you doing? I'm fine. And you? I'm super cool. This is, ahora vas tú. This is busy week. Right. Sorry. No hay problema. Vamos. Definitely. Ahora vas tú. Tell me. Sorry, ¿cuál es el seguimiento? Me confundí. Vaya, vamos desde el inicio, no te preocupes. Vamos, hay tiempo. Okay. Hi, Nancy. Hello, Joshua. How are you doing? I'm fine, and you? I'm excellent. Vamos. Vas tú. This is a busy week, right? This is a busy week, right? Definitely. Tell me. Tell me what you usually do during the week. Let me see. I get up at 6. I take a shower at 8. And I have breakfast at 9. And what about you? Honestly, los tengo que decir los tres. Cualquiera, dime dos. Dos. Mm-hmm. I get up at 5. Mm-hmm. At five. Mm-hmm. Take a shower, have breakfast, go to work. I have breakfast
at? At 7. At 7. And yes. That's it. And that's it. And that's it. All right. I notice I don't have your email. Well. Well, it is nancy03nancy@outlook.com. Good. Ahora me pregunto, ¿en what? En what your email? It's josuecuellar.1@gmail.com. Okay. Okay, new we can be in doubt. You can bet on that. ¿Qué ves que puedes? Siempre van a haber dificultades, siempre van a haber cosas que nos van a hacer como, ah, estoy confundido, ¿qué hago? ¿Verdad? Bien. Trataré de repetir un poco las conversaciones. Sí, sí, es que mira, mira Nancy, yo lo que te recomiendo es que te enfócate en las conversations. Si te enfocas en las conversations, al final lo único que vas a ir viendo poco a poco es cómo adquirís el vocabulario. ¿Así? Okay. Así de simple, ¿ok? Bien, ¿qué te gustaría? Tenemos unos 3 minutos más. ¿Qué más te gustaría ver? Vocabulario, oraciones, pronunciación de ciertas palabras, conversaciones pasadas. Sí, conversaciones del pasadas. Muy bien, vamos a ver la conversación pasada entonces. Let's see, ¿te parece si vemos la conversación, cuál, la del viernes, la del jueves? Ay, la más cercana, la del viernes, creo. Muy bien. Déjame ver si lo tengo acá. Porque hay algunas que se me pierden. Quiero ver si tengo. Y también vamos a comenzar a hacer algunas conversaciones de llamadas. Esas van a ser bien interesantes. Ya me acuerdo que no lo tengo acá. Sí, más que todo por mi trabajo. Es que fíjate que eso he pensado. Hacer algunas que realmente funcionen, ¿verdad? Y que pues sean para de uso propio. ¿Verdad? Diario. Muy bien. Sí. Bien. Ah, vamos con esto. Este es facilísimo. Ya vas a ver. Muy bien. ¿Puedes verla? Yes. Bien. Comienzo. Hi. Hello. What's your name? My name is Nancy, and your? My name is Joshua. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Help. Well? I am a monitorist, and what about you? I am a teacher. And tell me, how old are you? I am a 29 year old, and you? I am 34 years old. Are you new in the company? No, I am not. I have 5 years in the company. I am sorry, but I am new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you. See you. See you later. Vaya, ¿cómo sentís esta conversation? Pues un poco cómoda, solamente que con algunas palabras, por lo menos en well, creo que me enredé un poco. Es porque no las has practicado. Si lo hubieses practicado, hoy sería piece of cake, sería para chuparse los dedos, fácil. Vamos a hacerlo nuevamente y necesito que sea como un poquito más natural, ¿verdad? Más relajada, más tranqui, no hay presión. Ay, de estoy nada. Estoy tensa, teacher. Sí, me imagino.
Pero la cuestión es que cuando uno está tenso, no fluye mucho todo. Relájate, vos tranqui. Lo vamos a hacer lento, ¿ok? No es necesario que lo haga rápido. Si te das cuenta, yo no le pido que lo hagan rápido, sino que lento. Comenzamos. Hi. Hello. What's your name? My name is Nancy, and you? My name is Joshua. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Well, I am a monitorist, and what about you? I am a teacher. And tell me, how old are you? I am 29 years old, and you? I am 34 years old. Are you new in the company? No, I am not. I have 5 years in the company. I am sorry, but I am new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. See you. Acuérdate. See you. See you. See you. Oh, vaya. See you. No hay problema. Este video lo voy a subir a YouTube, ¿verdad? Okay. Como tienen la playlist, ahí puedes ver tú y puedes ver la conversation. Todos lo pueden ver porque de eso se trata, ¿verdad? De que practiques. Así que ya comprobamos de que la segunda vez lo hiciste todavía mejor. Entonces, Nancy, necesito que te tomes por lo menos unos 5 minutos. Antes de la clase, revisa las conversaciones. 10 minutos y ya verás cómo lo vas a sentir más fluido. Ya viste, el primer día esta conversación estaba complicada para la mayoría. Pero si ahora lo vemos, ya es más fácil porque hay otras conversaciones más difíciles. Y vos decís, ah, teacher, quisiera volver el segundo día, estaba más fácil, ¿verdad? Pero se trata de ir, pues, ¿qué? Adaptando, de ir practicando. ¿Ok, Nancy? Okay. Bien, entonces yo te recomiendo conversations. Enfócate en las palabras de las conversaciones y ahí estás. ¿Oíste? Ok. Esta conversación ya la tenemos, ¿verdad? Sí. En WhatsApp. Sí, ya la tienen. Okay. Y si no, me preguntan y se la voy a mandar. ¿Okay? ¿Ok? Mañana vemos eso. ¿Ok? Bien, se terminó la hora, ¿verdad, Nancy? Nos pasamos un poquito, pero se puso buena la conversation. Sí. ¿Verdad? Así que ánimo, recuerda. ¿Verdad? Trabajar un poquito antes, repasar y ahí estamos, ¿ok? Ok, gracias, teacher. Bueno, ya sabes. You're welcome. Goodbye. Goodbye.